Encontré una isla entre mi pecho y tu corazón. Caminando en la orilla, tus ojos bailando al sol. Piensa que 20 años no es nada, dijo la canción. Tanto tiempo pasado y seguimos igual, buscándonos, buscándonos, buscando, buscando. Y en el fondo de unos ojos y esa llama que te da calor, puro mimo, oh, oh, mi amor. Puro mimo, oh, oh, mi amor. Donde regreso siempre se hace frío, a una pequeña isla entre tú y yo, buscándonos, buscándonos, buscándote, buscándote, yeah, yeah, yeah. Boas noites a todos. Deprisa e correndo, pero chegamos. Vimos do Ourense, bueno, pues xa contábamos que non chegaríamos a tempo para estar con todos vostedes para presentar este programa magazín do fin de semana, dos vendres, no que estaremos con vostedes aí alrededores de dúas horas a contarles a actualidade de Galicia, de España, de Europa e do mundo, e tamén con entrevistas, reportaxes, faremos un chisquiño de todo, tal e como corresponde o magazín. Por certo, que vindo do Ourense, teña moita precaución e cuidado. Ao pasar o túnel da Cañiza, hai ali un radar, e se despistan, podes pasar como a min, que xa sacan unha foto. E o malo que a min sacaron por detrás, e por diante ainda non son tan feo, pero quitaron por detrás. Bueno, pois eso, precaución na estrada, e precaución tamén con eses radares que están aí, pois non somente é para evitar accidentes, entendo eu, tamén están para recaudar e quitar cartos como sexa. E o que digo ao contrario, minte. Pero bueno, deixámolo, nunha anécdota máis. Non haré ten rascar o bolsillo, claro, porque son as dúas cousas. Irache, boas noites, benvida. Estás moi guapa. Si, sí, xa de volta ás vacacións. Tamén Begoña, estivo de vacacións por Barcelona, teño entendido. Boas noites, Begoña. Boas noites, benvida. Luis. Que tal o pasaches? Moi ben, fenomenal. Fenomenal, estupendo. Mandabas este... De vez en cando botabas un chisquiño de menos, un chisquiño porque era cando estaba sola. Dixo Méndez. Dixo Méndez, comentou no Méndez. Moi ben, a verdad que todo moi ben. Fumos ben, viñemos estupendamente. A chaqueta fastidiáramos no avión, collín outra, pero está moi ben tamén todo. É curioso tamén, que a chaqueta, o sea, que ti levabas a tú, unha chaqueta túa. Eu levaba unha miña. Imaginamos que sería máis bella que esta, claro. Non, era un chisquiño máis nova, e máis estreita. Entón, este nova do tempo. A que deixou esta, deixou, voulle fastidiar esta outra. Bueno, vostedes non lo viron, pero nos gustanos decir sempre a verdade. Fai un chisquiño antes de comenzar o programa, de empezalo.
salía por aquí como una antena y si te llevas ahí algo, Begoña. Y efectivamente, tenía etiqueta, o sea, o que era o plástico de ahí enganchado. Etiqueta, es suerte que siempre está Méndez por ahí detrás preparado, con una tesirinha, cortó uno y aquí todos contentos. Felices. Bueno, vamos a las cosas serias, que tenemos un nuevo convidado, después de escucharlo ahí, fenomenal, fantástico, como siempre, como todos los cantautores que pasan por aquí, todos los grupos que tenemos en este programa son fenomenales, fabulosos. A lo menos fano con todo cariño, con todo amor esa música, que como hay que sentirla desde luego. Tenemos a Antón, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido como músico. Como músico, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Porque en otra faceta ya te hemos tenido aquí más noites. Sí, no me conocía desde músico. Bueno, ¿no? Begoña un poquillo. Begoña quizá y sí, no, la verdad. Bueno, pues íbamos a comenzar contigo, con esa entrevista que hacemos siempre a todos los profesionales, porque ti da música no eres profesional, un semiprofesional. Vamos a ver, sí, son profesional. Lo que pasa que ahora pues estoy en otras cosas, pero sí, le veo muchos años de... traballando en cousas da música, en grupos, en orquestas, fixen cousas na televisión, teño un premio con unha compañía de baile flamenco. Tocando, eso non lo sabíamos. Tocando Uzárabe. A compañía está ahora mismo está en Holanda de Sira, co mismo espectáculo. Do cal eu teño os dereitos musicales de a peza principal, co cual estou encantado da vida. Encantado, porque ademais eso repercute na economía, non? Claro. É moito? Non, que sea moito, ten que expoñerse moitísimo, pero sí que será algo significativo. Sí, sí. Como levades un control de eso? Que non coentendín, se me permites que te pregunte. Bueno, o control realmente leva a SGAE. Ti podes levar un pequeno control. SGAE levaba tamén outros controles ata fai pouco, me parece, non? Que levaba? Outros controles tamén. Sí, podes levar ti e debes levar un pequeno control das cousas que faz públicas. Eu digo que, por que houve aí alguna cousa rara, bueno, non? Sí, sí, o de sempre. Os líos de dentro das... O poder é unha cousa moi mala de levar. Algún puxo ese rico, a conta polo visto? Sí, hubo as cousas aí. Hubo as cousas e agora parece que cambiaron novamente de presidente. Bueno, pues a mirar ahora que o que pasa. Pero é extraño que entre compañeros sucedan esas cousas, non? Bueno, debería ser extraño, pero casi que o normal en moitos sitios. Sí. Veo que vexo moitos sitios, ao final, pois... Porque compañeros son os que traballan contigo, os que participan da túa idea, do teu estar, esos son, bueno, compañeros de profesión. Pois eu, Antón, bueno, aquí temos unha profesional da música tamén, e eu casi que a verdade é que prefiero que che preguntela porque sabe máis do teu, do voso concretamente, que a min. Entón, polo tanto, doulle paso a Begoña, non sei se Nacha logo tamén che fará alguna pregunta. Ainda que ela me decía antes que, xa comentando cando te escoitamos nesa primeira canción, que lle gustabas moito. Ahora non sei se lle gustarás nas seguintes ou non, que lo terás que demostrar ti. Esperemos que sí. Begoña. Antón, boas noites. Eu quixera che preguntar a traxetoria de toda a túa musical. Ahora, nos tempos nos que estamos, por que te dedicas realmente? Porque aparte de que un home Luis que él... traballa en cafeterías, ele vai a facer os seus eventos, vai a tocar donde realmente o chaman ou donde ele lle apetece facer un pouquinho. Sí, aproveito para decir que o sábado que ven, pois teño unha pequena cousinha aí. Precisamente mañan. É verdad, precisamente mañan. Precisamente mañan, tes hai un evento aí nesa cafetería, podes decir o nome? Sí, bueno, é o restaurante Gaviota, que está en Manuel de Castro 12. Bueno, xa teño feito alguna cousinha aí desde que voltei a Vigo, de Madrid. Bueno, como, digamos, como preparación para defenderme eu solo, o repertorio este, porque sempre estuve acostumado a tocar con xente, incluso levei a miña propia historia, levaba entre 4 e 6 músicos conmigo. Entón, fáseme moi raro. Non me deu acostumbrado, pero xa empezo. Se gustaría volver ao mundo do escenario a traballar con algún artista importante? Gustaríame máis traballar nas miñas cousas, máis que traballar con algún artista importante, o que non quere decir que, obviamente, se me chama alguén tal, pues, seguramente iría. A túa propia banda, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Retomar eso que tuve en Faianos, de a miña propia banda. Musical. Musical.
¿Tes algo en mente para volver a retomarlo? ¿Tes algo ahí? Bueno, pues tengo un repertorio ahora mismo que de entre 14 y 16 temas que puedo hacer yo solo. Se ha tenido contactos con algún agente, para un percusionista, con un bajista, para hacer un pequeño grupo y empezar a siras por ahí. Exactamente, empezar a sirar. Aparte de ser cantautor, también eres, faz poesía. Sí. Sí, nos tenemos aquí, me parece, yo tengo un papeliño aquí precioso, que dice así, Luz de amanecer. Sí. Esta es una poesía que te fixeches, ¿cuándo fui que fixeches? Pues me pillas, porque estoy escribiendo casi constantemente, pago de orden de 2 o 3 o mes, esa debe ter xa un par de años, esa que tes na man. Y realmente, ti cando fas este tipo de poesías, basaste en algo en concreto, o en alguien en concreto, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Porque aparte esto, precioso Luis, ti leíchela. No la leíches, pero vale, porque aparte me encanta tu voz últimamente, hombre, una voz muy, claro. Muy así, muy, muy masculina. Es más ronca sobre todo, ¿no? Dice, son cosas de edad, luz también. De amanecer que calienta mi corazón, que me da cobijo. Aún el frío invierno que ilumina mi soledad y mi vacío, y con su presencia disipa todo miedo insensato. Ahí está. Leemos los párrafos. Ahí está. Podemos seguir, pero miedo a la muerte, miedo a la vida, puro miedo en la cúspide del poder, miedo a comer, miedo a reír, miedo a respirar. Puntos suspensivos. Dejámoslo ahí. Pero qué muy bonita. De todas maneras, decías que fas todos los... Sí, luego escribiendo desde rapaz. Dúas, tres, cada mes. Lo que pasa que ahora xa, coa idade, xa esta, no tomo máis en adicada, serio. Era, Antón, adicas ya a alguén, pensas en alguén, cando a estás facendo? A veces sí, outras non. Esa está pensada nunha emoción constante na xente que é o medo que nos impide facer cantidad de cousas e disfrutar da vida. Sí. Disfrutar da xente que temos ao redor. En fin, eso foi o que me inspirou. Para esa en concreto. O medo a que te refieres, liberdade total, as que tes a teu arredores, por exemplo, poño un exemplo. Digamos que o medo, aberto, todo... o medo a ser un mesmo, máis que outra cousa, o medo a mostrarse como un é. Que eso temos todos, por así decirlo. Como na sociedade que vivimos, estamos acostumados a vivir de acordo a unha imaxe que proxectamos, que como unha imaxe de perfección, sí. Que a que nos inculcaron de nenos, todo iso, ¿no? Eso é como levar un traxe hecho de pedras. Claro. Non se move un dentro. Que non é natural, vamos. Non é natural, eso non é natural. O natural é o que fai un neno pequeno, eso é natural. Sí. Transportado con responsabilidad. Non só facemos natural cando caímos, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, eso sí que lo hacemos como al neno pequeño. Eso también es natural porque no tenemos otro remedio. Por lo demás, la mayoría de las veces efectivamente es ficticio, no es real o que hacemos ni lo que pensamos, es así. Nos decían otro día una compañera tuya, nos comentaba que tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos. Amarnos a nós mesmos. Claro, claro. E iso é o principio de todo, vamos. E a deixar de ter medo de nós mesmos. Importante. Bueno, pois, moi bonito. Eu creo que daría para falar esta entrevista moitísimo. Esperimos coa música. Eu creo que podes dar un teléfono, se te parece, se te apetece. Sí, por se alguén te quer contratar. Esperemos que sí, logo desta actuación que vimos, ya esquimos ver ao longo da noite, porque nos vai acompañar toda a noite no programa de hoxe. Por tanto, ese teléfono, ese correo electrónico, o que ti queiras. Bueno, pois, as dúas cousas. O teléfono é 620-23-29-97. 620-23-29-97. Pois aí podo ofreceros, ademais dun repertorio de cantautor, que eu vendo como autocantor, porque gustame moito xogar coas palabras, pois tamén podo ofrecer un repertorio de simplemente guitarra española. Pois, bueno, tamén son mestre fai moitos anos de guitarra. Moitos anos. Temos a Irache aquí. Irache,
Aparte de que tenemos que hoxe está un poquinho... Sí, chego eu de vacación, chega ela, ela está un poquinho pachucha. Temos que dentro de pouco... Gracias, adiante, con esa pregunta que tens por aí. Pois eu teño aquí unha poesía que gustame moitísimo. Gustaríame que me falaras un pouco a de Malas Noticias. Uh-huh. En que te basas nesta fantástica poesía? Bueno, como escribo tantas, si me deis así que llevo ton ollada, sí. Mellor, no, sitúo-me mellor. No te esqueces, esquecíchete. Malas Noticias, perdí, non sei que pon aí. Bueno, tamén vai un pouco na línea de esa que leches antes. Aquí fala de un... No, no digas do que fala. Leo. Bueno. Interpreta. Malas noticias. Perdí la batalla del miedo. Quedé inmóvil, paralizado. No consigo limpiar mis ojos y todo lo veo borroso. Malas noticias. Perdí la batalla. Pido silencio mi voz. Melancolía y tristeza me llevaron a un reino sin palabras. Ese reino sin palabras. O silencio que a veces precede y a veces sucede a esos episodios de miedo que tenemos en determinadas circunstancias, en relaciones personales, en mil cosas. Antón Eiro, que moitísimas gracias por acompañarnos aquí esa noite. Temos que escoitar, como dixo, fai un chesquiño con esa música tan túa, tan de como era, de cantautor, no de... Autocantor, digo. Autocantor. Escoitamos así, que sempre decimos o mesmo. Todo está moi ben, todo o que explicamos, pero logo queremos te ver aí no ruedo. E, por lo tanto, a cantar e a tocar. Moi ben. Moitas gracias a todos. Para mí, nunca te vengo en un sueño que me fai cantar, sueño que me fai cantar. Siempre bailas ti sobre mí. Estamos de novo con todos vostedes, logo de escoitar esta actuación musical, Begoña,
Os cantautor sempre son diferentes, son distintos, sí, ¿verdad? Sí, la verdad son moi persuais. Eles son cantan desde dentro, como nos decimos, os cantantes de da pachanga como a min, cantamos desde dentro para fora, máis ben para fora. E Antonio Pregal tamén, Antonio, boas noites, benvido, que tal? Moi ben, moi ben. Conde fomos desta ponte, onde se foi? Hacia a zona de Ourense. E Ourense? Sí, sí, a terra da chispa. Bueno, é boa zona. A Boborás. A Boborás, cerca de Carballiño. E que tal por ali? Moi ben, moi ben. Tratáronos moi ben. Si, sí, comestes por ali e todo? Bueno, non comemos. Fixemos así un picnic rápido. Pero moi ben, moi ben. E que botastes un día, dous, tres, catro? Ah, un día solamente. Un día. De visita rápida. Bueno, pois, pues, se vos parece, presentamos as dúas convidadas que temos, que ademais prácticamente había que dicir que son xa colaboradoras, sobre todo Rosario Gonda, boas noites, ben vida. Boas noites, Rosario, Luis. Que nos acompaña cantidad de veces. Traendo o seu esqueleto outro día, dicíamos unha señora, dixo, a do esqueleto non vai. E dixen, eu non pladiro outra vez, dixo, non sei como pode con él. E claro, ao principio, velo así, sí. Parece que pesa máis do que pesa, non? Sí, en realidad pesa, sí. E temos outra fisioterapeuta que Oleidis Escarpio, é venezolana, sí. E leva aquí non sei cantos anos, boas noites, ben vida. Buenas noches, 17 meses. 17 meses. ¿Entiendes o galego? ¿Entiendes o galego? Sí, lo entiendo. Sí, ¿verdad? Ahí estoy en eso, en el proceso de internalizarlo. ¿Eres familia de galegos? No. No, no tienes aquí, no. Bueno. No. No tienes... Bueno, históricamente debo ser familia, porque si nos bueno, conquistaron los españoles. Perdón, pues, si no facemos. Por ahí debe haber alguna escondida. No hay problema, ¿eh? No hay problema. Me adopta alguno. No, es que Antonio siempre está desechoso de. De familia en Venezuela, dice, sí. Más que nada por ir por alá, entonces, bueno, sí, pues, nada, adoptamos. Como viaxa moitísimo, sí, sí. Para coñecer, e logo contarlo a nosos telespectadores, a nosos seguidores do programa, contállelo onde vai, yo que ve. Entonces, claro, sempre lle gusta, así que se algún día tendes a oportunidade de leválo, eu recomendaría vos que o levedes que é boa persoa. A la tierra de las mises, ¿no? Sí. Exacto, pero non me dejéis, me tenéis que traer de vuelta. A Begoña non, pero a él sí, Bueno, no, porque lleva roban o abrigo, ¿no? Que lleva un baralho, otra cosa, que él sabe, oye. Bueno, pues ímos a falar con él, se os parece. Por cierto, que teño aquí un xornal, que é o xornal Atlántico de Vigo, no que aparece Rosario. Vou enseñar, a ver se a cámara lo recolle ben. Rosario, este xornal é do domingo pasado, do domingo día 20, Sí, o xornal. Onte. O xornal é do domingo día 20, do pasado domingo, e ven ela aquí pois facendo con unha clienta e unhas flexións e todo eso aí na escola esa de espalda. Bueno, que nos vai contar de que en que consiste outra vez o da espalda, porque o da espalda sigue esperando e mola deixar aquí, eso sí, porque o ten guardado con todo o cariño, para montarlo tamén para a familia que ten por lá, por Venezuela, se non estuve eu confundido. Venezuela non, non? En donde era? Onde má? Argentina tampouco. No, de Uruguai. Uruguai. Begoña apuntaba a Argentina, xa. Bueno. Pero bueno, que para mandar yo para lá, como que saliches aquí, que é lógico e normal. De que falamos? Pois hoxe vamos a falar das partes blandas, porque xeralmente falamos dos osos, que hemos falado dos osos, estou falando en galego, Luis, sí, xa ves, estou adiantando bastante no idioma, muy bien, idioma galego, muy bien. A ver se si o consigo de falar todo o tempo en galego, non creo. No, sí, muller, sí que falas ben, sí. Normalmente falamos dos osos, pero hoxe vamos a falar das partes brandas que son os ligamentos, os tendones, para aquí, para a cámara os ligamentos, os tendóns e os músculos. Que, bueno, non vou a poder seguir en galego. Bueno, eu como Luis, quiser, non hai problema. Vou a pasar ao castelán. A intención tamén vale. Que tienen un papel moi importante en sujetar las estructuras óseas. Porque tenemos por delante, para sujetar el ligamento longitudinal anterior, luego por detrás del cuerpo vertebral el ligamento longitudinal posterior, luego hay otro ligamento que también es interno, que es el ligamento amarillo, luego tenemos aquí un ligamento que une las apófisis espinosas, todo a lo largo y sujeta las estructuras,
Esto que parece que no tiene importancia, tiene muchísima importancia. Mm. Es decir, estamos hablando de enfermedades que se nos pueden dar de cotío, cualquier día podemos las padecer. Es decir, que estamos con unos consejos que todos debemos tener en consideración. Porque a veces parece que no tiene importancia o incluso que resulta monótona la explicación. No es ni monótona ni carente de interés. O contrario. Bueno, con respecto a lo que dices tú, se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión de, por eso están las escuelas de la espalda, porque se llegó a la conclusión de cuanto más uno sabe de algo, mejor lo puede cuidar. Entonces, si sabemos de la estructura, si sabemos lo que tiene, cómo está hecha, podemos cuidarla. Saber que no tenemos que hacer tal y cual esfuerzo porque tenemos la estructura es de esta manera, es más débil en la parte de las cervicales, son vértebras muy pequeñitas y en cambio aquí las vértebras son mayores y entonces es una zona mucho más potente, con una musculatura más potente la de la zona inferior, porque aquí, por ejemplo, en las cervicales tenemos, bueno, paso a la parte muscular que era de lo que iba a hablar. Hay varios planos musculares. Aquí estamos mostrando el plano más profundo de la musculatura profunda, que se llaman, tienen diferentes nombres, los músculos multífidos, son los más pequeños, luego tenemos el dorsal largo, tenemos los pequeños músculos entre las costillas posteriores, luego los más superficiales, el trapecio, los más conocidos son los superficiales, el trapecio, que no están aquí, este es un plano profundo. El trapecio. Bueno, que tenemos varios, efectivamente. Sí, sí, para saber que tenemos varios planos musculares que son los que van sujetando toda la estructura. Y el dorsal, el trapecio, bueno. Varios, decíamos. Varios. Si los nombro todos. No, que igual también nos acordamos de todos 100, los nombres. Más de 100 los de la espalda y en el todo el cuerpo. ¿Lembras todos los nombres de...? Sí, todos. Oye, pues esta es hay una que lembrarlos para... la anatomía, hay que estar continuamente leyendo, estudiando, porque claro, hay que tenerlos presentes para saber dónde se insertan, de dónde a dónde va cada músculo, porque para tratar a un paciente tenemos que conocer las estructuras. Entonces, conocer las estructuras... tanto óseas como ligamentarias y musculares. Bien, pregunta, persona que lleva con un brazo ahí medio mutilado durante más de 4 meses o 3 meses a lo menos, ¿no? Según el doctor tengo los tendones pegados, yo no entiendo nada de eso, por eso tengo que decirlo así, que tengo los tendones pegados. Es que ya van a poner una inyección para ver si ellos despegan, que si no que tienen que operar. ¿Qué explicación es esa? ¿Qué se puede dar ahí? Más allá de un tendón pegado sería una restricción de la movilidad y el medicamento que suelen inyectar los médicos es para intentar restituir el riego sanguíneo y flexibilizar las estructuras blandas como tal, que es la parte muscular de la que estaba hablando y en este caso específicamente en el hombro. Dependiendo de las características de la lesión, de si hay un desgaste óseo en la estructura del hueso como tal, el médico considerará la opción de que una cirugía pueda reparar ese daño que en esa articulación se presente. Pero una cirugía para flexibilizar un tendón no es lo que se hace. O sea, lo que pasa es que los términos, a veces el mismo paciente intenta entender o darle en sus conocimientos, captar la información que le da el médico y a veces transforma un poco el término que le ha dado el médico y dicen, no, que tengo el tendón duro, que tengo el tendón rígido, que tengo y me van a operar el tendón. Aparte de romper el tendón, que está pegado. En ocasiones el tendón se rompe, claro. Dependiendo de la zona, por supuesto, sí. Que hay rupturas tendinosas, uh-huh. Pero que un tendón duro, porque tengo el tendón duro, me van a operar. O sea, una cirugía no es para un tendón duro.
una cirugía es para unas estructuras desgastadas que haya que corregir, ampliar un canal por donde pase un tendón, o quitar la parte ósea para colocar una prótesis, dependiendo del desgaste. Pero antes de llegar a ese extremo, a ese punto, o mejor, hay soluciones, hay que buscarlas, ¿no? El deber ser, más no siempre el deber ser se cumple, el deber ser sería que si una persona tiene un dolor, debería de, una vez que consulta al médico, iniciar con pasos como medicina que relaje, medicamentos para relajar la musculatura, desinflamar. Después del paso de medicamentos, se supone que debería ir a terapia, tener un reposo. Si la terapia no funciona, se sigue a un paso que es ejecutar infiltraciones en la estructura dañada. Si la infiltración no disminuye el dolor, hay medicamentos para flexibilizar, para hidratar la zona. Han habido muchas innovaciones en ese ámbito de la medicina. Y el último recurso es la cirugía. El último recurso, porque después de la cirugía viene una cicatriz interna que nadie la va a quitar. Y fuera de eso, descubrir si esa persona, después de esa cirugía, tiene predisposición a que más bien la estructura se bloquee, se ponga rígida, porque su metabolismo, su forma de alimentarse, su sedentarismo, sus actividades de la vida diaria, su empleo, su actividad laboral, no le faciliten esa recuperación. Entonces, el ser humano o el paciente como tal y todos deberían ser evaluados como un todo. O sea, una persona que va a entrar a un quirófano, no es el médico debe de tomar en cuenta qué actividad laboral realiza, si tiene una actividad deportiva, si es madre, si cuida a los niños, si es ama de casa, qué hace, porque todo eso debería formar parte de la historia clínica para tener una proyección de cuál sería su recuperación. Yo quería acotar un poco a lo de complementar la intervención Puede seguir ahora. Ya, la intervención de... Como decíamos, por aquí decimos Colleu Carrerilla de Eixa. Ya, la intervención de Rosario, porque cuando se hace referencia a que las estructuras óseas y musculares deberían formar parte de la instrucción preliminar que tiene que tener un paciente o de las orientaciones previas de para qué me sirve saber que tengo ligamentos, para qué me sirve saber que tengo músculo. Obviamente cuando estamos adultos nos puede servir para comprender un poco y entender nuestro dolor, pero dentro de la proyección que se le quiere dar a lo que es una escuela de espalda como tal, es que debería iniciarse en los niños desde temprana edad. Y es una de las cosas que se va a proyectar a futuro, un futuro no tan lejano, en el que podamos orientar a los niños en cuáles son las posturas que deben adaptar desde pequeños, que si tenemos tres curvas en la columna, pues las curvas hay que conservarlas dependiendo de la manera en que ellos se sientan, cuando ellos utilizan la mochila escolar, cuando ellos juegan. Y todo lleva un proceso desde que son bebés, la infancia, nuestra adolescencia y hasta la edad adulta y la vejez, de ese proceso en el que nosotros manejemos nuestro cuerpo, dependerá que cuando estemos ya en la edad adulta tengamos dolores o no tengamos dolores. Y si desde temprana edad y desde pequeñitos podemos ser orientados a cómo manejar nuestro cuerpo, pues por supuesto en la edad adulta es que podríamos tener unos mejores resultados. Entonces, fundamentalmente es eso también. La escuela de espalda no es solamente para adultos, también podemos enfocarla para los niños. ¿Estás en la escuela de espalda también? Estoy en el proyecto. ¿Un proyecto? Sí, en el proyecto para desarrollarlo con Rosario. Sí. ¿Estás de esas dos? Sí. Me apuntar palabra. No sabemos qué vamos a empezar primero, si con niños o con adultos. No, mentira, ya se empezó con adultos. Con adultos, no, yo sé que se empezó con adultos, pero bueno, tampoco pasa nada, que después de todo también son como un neno, o sea, sí, ¿verdad? No hay problema. Hay que volver atrás. ¿Alguna pregunta tendes que hacer, algo que manifestar? De nenos pequeños y todo más. Quería te preguntar, a un neno pequeño, recién nacido, ¿qué formas tendríamos que dedicarlo para que entonces esa columna vaya desde pequeño? Ven. Ya, como tengo que ir, ¿no? Exacto. La columna de un bebé es muy flexible y está apta para adoptar cualquier postura. Sin embargo, bueno, desde bebé más que todo sería un desarrollo o un estímulo motor para que él vaya pasando por las diferentes etapas que le corresponden. Porque desde recién nacido primero empieza el rolado, que es ponerse de un lado a otro, cuando la mamá lo coloca boca abajo para que empiece con el control de su cabeza y fortalecimiento de los músculos del cuello, cuando lo coloca de medio ladito también para que una vez que ya empieza el rolado pueda ponerse en posición boca abajo y empezar cuando tienen como 6-7 meses a mecerse, que se le llama balconeo.
Si son niños sanos, que no tienen ningún trastorno neurológico ni motor, su desarrollo es normal y los padres, por supuesto, el conocimiento que tienen que tener, que en algunas instancias, en algunas instituciones o hay áreas en las que se dedican fisioterapeutas a estimulación temprana, enseñan a esas mamás, porque hay otras que, bueno, quizás por desconocimiento, pasa ese bebé todo el día en el, ¿cómo lo llaman aquí? En el coche, en el carrito de bebé. Y ¿cómo le echan más de esa va? El coche. El coche. Ya, pero como aquí coche es el carro. No, aquí no echamos el coche, cochiño, cochiño pequeño. Entonces, cochiño. Ese desarrollo motor se supone que debe ser normal desde cero, desde el día cero hasta el añito, donde en el añito, que son los 12 meses, se supone que si es un bebé sano ya debería de estar caminando. Cuando hay algún trastorno, que tú ves a un bebé 7, 8 meses que no adopta la postura sentada, que no está dando los primeros pininos de agarrarse para ponerse de pie, hay ahí un trastorno al que su médico debería de... Vimos con más preguntas, con tiempo boa en la televisión. Exacto. Y Begoña, ¿tienes algo que hacer? Importante. Pero, del bebé... Creo que ten Begoña alguna pregunta también. Vale. Begoña. Sí, yo quería hacer muy rapidinha. A escoliosis, realmente, ¿a qué se debe cuando se forma na columna dun crío ou dunha persona? ¿Son malos hábitos? ¿Son problemas genéticos? Puede ser un problema genético. Hay un problema genético que las vértebras empiezan a rotar. Uh-huh. Es una rotación vertebral. Uh-huh. Y eso ya el niño ya nace con ese problema genético y cuando llega a la edad de crecimiento de la adolescencia, las vértebras empiezan a rotar, se llama escoliosis idiopática, entonces rotan las vértebras y la solución es quirúrgica. Hay que operar y se pone una barra que se llama barra de Harrington y se fija las escoliosis graves estas, ¿no? Luego hay... escoliosis funcionales que justamente puede ser, claro, esas son las que se corrigen, por eso es tan importante la escuela de espalda. Las escoliosis funcionales son las que se corrigen y hay que mejorar la postura y los ejercicios y no hay problema. Se corrigen. Quería decir algo con respecto a los bebés, acotar algo a lo de O'Leary's. De qué es importante para el bebé antes de que camine que gatee. La etapa del gateo es fundamental para el bebé para fortalecer la espalda, porque es una postura a favor de la gravedad, el bebé en cuatro apoyos, y entonces gatear fortalece la columna, y para que el niño no tenga problemas de columna, la etapa del gateo es fundamental. Lo digo porque hay papás que tienen una ansiedad para que el niño camine. Sí, y es importante el gateo. Esa etapa de gateo no hay que saltarse. Ahí queda. Para la espalda. Gateo. A gatear todos. Que a gatear todos, que muchos gatean después durante toda la vida. Exactamente. Oye, por cierto, Rosario, hay que preguntarlo. ¿Si eres aboa o ainda non? Ainda non. Ainda non, pero pronto. En mayo, o mes mayo. Que ven. Bueno, ya estamos ahí. A volta de esquina. Oleides, tes moitos nenos ou algo? Dos. Sí. Aquí tamén ou alá? No, están conmigo. Están aquí. Una de 24 e una de 12. Fai pouco que viñestes, pero... Sí, pero eso, están, ¿no?, conmigo. Los pollitos atrás de la gallina. Hombre, sempre, ¿no? Sí. Non sei se vos decatastes con que suavidade, pero con que técnica, con que elegancia, me pasou o folio. Rosario, pa que deamos o número de teléfono. Dixo, non te esquezas. Entonces, bueno, dimos aquí un número, en vez de darlo de la voz, no daré, o 600-895-305, repito, 600-895-305. Este es el teléfono de esta señora que es fisioterapeuta, Rosario Gonda, que no sé si eche valeu, como digo. Muy bien, pues en galego está perfecto. Es el mismo número, no hay problema, si alguien quiere ir por allí, pues ya saben. Este número, 689-5305, chamen, serán atendidos, bien recibidos también, ¿verdad? Pues gracias a las dúas por acompañarnos aquí esta noche, que teñades también un buen feliz fin de semana. Gracias. Imos con algo que tenemos que ir, a fuerza. Con que imos... Y algo de publicidad también. Pues nada, pusimos con elo, con Antón Eiro.
Vuelan las horas y sin embargo el mundo se paró en un punto entre mi pecho y tu corazón. Navego en tus ojos sin descanso, en nuestro mundo sin tiempo, a mitad de camino entre tu corazón y el mío. Y en ese baile mágico vuelan tus mariposas. Y en ese baile mágico vuelvan tus mariposas. Ay, 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 ay. Vuelan las horas y sin embargo parece que hace un minuto que estiramos la ropa de esta cama. Navego en tus ojos sin descanso, en nuestro mundo sin tiempo, a mitad de camino entre tu corazón y el mío. Y en ese baile mágico vuelan tus mariposas. Y en ese baile mágico vuelan tus mariposas. Y en ese baile mágico vuelan tus mariposas. Ya, 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 ya. Ese baile mágico vuelan tus mariposas. Y en ese baile mágico vuelan tus mariposas. Y en nuestro baile mágico vuelan sobre mí. Vuelan y vuelan sobre mí. Para boda, baba. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes, ¿no? Mientras hay esa pausa musical o publicitaria, aquí seguimos hablando, riéndonos, contando cosas, aunque ustedes no lo ven, pero es así. Un programa tiene que ser ameno, divertido y además movido. Tenemos nuevos convidados hablando de movido, tenemos concretamente a Ana Cantarella. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis. Ana, que siempre nos trae esas noticias tan importantes, tan bonitas, que nos cuenta cosas. Hoy vamos a escuchar a ver qué nos dice. E tamén temos a Isa Müller Bustelo, se iso dixen ben, Isa. Isa. Isa Müller. Isa Müller, que é actriz e tamén modelo. Que hai que facer para ser actriz e modelo? Aparte de cuidarte mucho, pues ir pouco a pouco. Oye, o de modelo, a mí, bueno, depois deixo vos a vos como mulleres que preguntedes, pero moitísimas veces falase, mira que chupada estás, e dice, que delgada, que non comedes por levar esas prendas de roupas. Comemos, comemos. Bueno, bueno, algunas no, porque te he contado de que comides comen muy, o mínimo, vamos. Bueno, algunas, las que le cuesta engordar, por ejemplo, yo como de todo.
y a todas horas, no tengo problema. Pero también voy al gimnasio, paso muchas horas. ¿Eres de Vigo? Sí. ¿Por qué le vas una uña negra ya de más? Por cambiar un poco. Por cambiar un poco, porque no son todas iguales. Moda eso, ¿no? Bueno, ustedes no lo vieron, pero yo tengo que decirles que le va prácticamente todo el cuerpo, bueno, todo el cuerpo me refiero a lo que se puede ver, ¿no? Pues ahí tatuado. ¿Y por qué pones tanto tatuaje? Acabas poniendo uno y pones más. Sí, es un vicio. Vicio en todos los aspectos, porque parece que pasades un poquillo de dor, y luego después también que hay que pagarlo, ¿no? Sí, sí, es algo que sale bastante caro, pero a la gente que le gusta. Sí, porque hay quien pensar, no, las mujeres no le cobran, si fuera los hombres sí, pero las mujeres no cobran, nos ya cobran, todos. Nos cobran. ¿Qué puede valer un pequeño? Por ejemplo, le vas ahí en un brazo, le vas un. ¿Qué puede valer un hombre que le vas ahí? Este. ¿Cuesta tanto? 70 euros. 70 euros. Bueno, mucha daba por chantar, ¿eh? Y luego para poderlo quitar, ¿puedes quitarlo? ¿Hay alguna fórmula? Sí, ¿sí? Con cirugía. Con cirugía, o sea, tiene que ser a fuerza, ¿no? Arrancan chocacho de carne que tienes ahí, tiran con él, pues. Se la queman. Se la queman, sí. Pero tiene que ser doloroso de cara, no sé. Hombre, no he probado de momento. Estás feliz con todo eso por ahí, ¿no? Bueno, pues hemos preguntarte cousiñas, por ejemplo, eso que te decía, lo de ser actriz. ¿Dónde estás concretamente? ¿Tú has hecho alguna película? ¿Cómo? Estuve en la serie de Vigópolis, que ahora está parada. Y, ¿qué papel hacías ahí? Bueno, hago varios. Hago de camarera, bailando, en coches. Bueno, hago varias actuaciones. No tengo un papel seguro. Exclusivo, sí. Sino que tienes varios, sí. Y ahora me escogieron para una película que se va a grabar aquí en Vigo. Ajá. Supongo que no la dedicarás a nosotros, ya conociéndolos, ¿no? Porque ya que, oye, tenemos una persona famosa, pues siempre interesante que nos dedique alguna cosilla, ¿no? ¿Y la película cuando se empieza a grabar, dónde va a ser? ¿Qué título va a tener? No sabemos nada, solo sabemos que se va a grabar en Vigo y en Galicia. Y empiezan a grabar a finales de mayo. ¿Y vives aquí? ¿Vives en Madrid? ¿Estás en Barcelona? ¿En Alicante? ¿Dónde concretamente? Vivo aquí, pero bueno, si tengo que ir a Madrid, me voy a Madrid. ¿Y cómo te metes en ese mundo? Cuéntanos algo. Desde pequeña siempre me gustó. Siempre miraba a mi hermana, que también es modelo. Ahora lo dejó por el novio. Y lo dejó por el novio. Dejó todo la pasarela. ¿Pero con novio prohibía yo? ¿No iba? No, pero no le daba tiempo, por ejemplo, a estar con él. Tienes que ir a Madrid, en Barcelona, Portugal. Es decir, que tienes una vida un tanto errante, ¿no? No tienes un. No, pasamos muchos días fuera de casa. ¿Y cómo son esos días que pasas fuera de casa? Uf, a veces muy largos, se hacen eternos. Tienes que pasar casting, que a lo mejor te pasas 16 horas en la calle esperando a entrar. Muy pesado, ¿verdad? Sí, y aparte es algo que hoy en día cuesta bastante. Lo que pasa es que luego engañades mucho también. Engañamos. Digo, en plan, aunque sea secundario papel, que no se echa ahí de primera fila, creo que tendés un. ¿No? Nosotras hacemos lo que nos mandan a hacer. Ya, no. Pero me refiero económicamente. ¿Merece la pena ese sacrificio que me estás contando? Bueno. Te merece la pena en el resultado que te da, económicamente no. O ego, de estar ahí. Sí, de estar ahí, de verte, de decir, ah, pues aquí estoy yo y están contentos por mi trabajo. Oye, en la parte de eso, ¿tú cuando vas, por ejemplo, a un baile, por poner un ejemplo, ¿no? Ven algún rapaz y te quita a bailar o bailas con él y tal, y dice, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué eres? Entonces vas y digo, pues mira, yo soy modelo y tal, porque decides de esa manera así tan bonita, ¿no? Él queda impresionado o no, al principio ese saltito que pegas ahí, ¿no? ¿Qué dices? Es que tampoco lo suelo decir mucho por la noche. Por la noche me dedico a estar con mis amigas y pasarlo bien. Creo que interesa. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo. Begoña, siempre te preguntas qué hacer. Yo un mes después que afago todas aquellas mago a ellas esas preguntas, por lo tanto, voy a dejar para que se fagan ellas antes, esas que crean oportuno. Isa, ¿cómo le vas o tema de ser actriz y modelo al mismo tiempo?
Bien, bien, porque aquí en Galicia, en Vigo concretamente, hay muy poquitos casting. Muy, muy poquitos. Hay poco trabajo, hay muchas chicas también. Hai unha cousa que me sorprende moito que che fixo antes a pregunta a Luis, que di que tes moitos tatuaxes. Sendo modelo, eso non afecta para nada, non che puxeron en algún momento algunha traba, porque me imagino que as modelos, o que son, o que vemos hoxe por hoxe as modelos de alto nivel, como digo eu, eso lles, hai moitas cousas que lles está prohibido levar. Sí. Me imagino que ti, si queres ascender algo de eso, teraste que plantear en algún momento pois ese 70 euros, invertirlos nun láser para desfacer esas cousas. Antiguamente non podías ni llevar tatuajes, ni pendientes, ni nada. Hoy en día, pues ya, ni te ponen peros, ni nada. Porque claro, ti eres modelo a nivel gallego. Sí. Claro, me imagino que si tes que... Galicia, pero viaxa por toda España, acabo de dicir antes. Os besos, os bicos que dades, hai algún que sexa, de verdade, ahora confesándote, pero verdade, deses bicos dades algún de verdade que os sentides? No, non os sentimos, pero son besos de verdade. No, xa sei que son de verdade, xa sei, non, me imagino que son de verdade, pero cando besades, por exemplo, nos beizos, que coides o labio de arriba normalmente, ou de abaixo, non? A ti cache gusta máis o de arriba ou de abaixo? O de arriba. O de arriba. Bueno, eu deixo aí, non digo nada. Pero hai algún momento desa escena que podedes sentir algo? Porque, despois de todo, son deshumanos. Sí, humans, pero, como dicimos en galego, non? Sabes que é trabajo. Si está moita xente, sí, non? Estamos mirando, iso sí. Pero houve un artista, non sei cal foi, que chegou e pediu logo disculpas porque nunha das escenas chegou a, bueno, a inspirarse, vamos, como home. Entonces logo me pediulle perdón. Ainda que ela di que é o traballo, os traballos, o sí, corazón, claro, e os sentimentos non mandan en certos momentos, que vas mentalizado que é un traballo, pero si ti sintes en eso realmente, ou che o que pasa que hai unha cousa que me asombra, ahora que a teño aquí, yo vou a preguntar, fixeches moi ben entrar por ese lado, porque iba a entrar Irache, pero como sempre nos fastidas as preguntas, nos ahora temos que salir por outro lado. Entón, hai algo que me asombra, cando eso realmente dades un bico que non sentides, e cando na vida real o dades tampouco sentides. No, sentimos. Pero non tedes mezclado a veces, non tedes mezclado a veces que se vos mezclan os sentimentos ou certas cousas, certos reportaxes que vos facedes, certas esteas sí, que te fan. Explico de outra maneira, porque hai que explicar, hai que ser claro, explicando. Vamos a ver, igual como me sinte cando ve a unha muller, dice que guapa é, ou que bonita está, ou que boa está, como se suele decir, claro, aí na rúa, non? As mulleres digan igual dos homens, eu teño escoitado pasar un home e dicir, joi, que guapo este tío e tal, non? Entón, nese momento, por exemplo, cando estades aí, pois, bueno, que ao mellor sentides tamén algo, non o sei. Hombre, tamén miramos, los ojos claro, están para ver claro, a todo el mundo, pero non é lo mismo mirar que sentir. Xa. Bueno, que pasa que hai bicos e bicos, Luis. Hai bicos bueno, paixoales que les me imagino que eses bicos non nos chegarán a dar. Darán os picos que lle chamámonos así. Ai, vai, chupico, polo. Eu teño visto alguma película, non sei se vos, pero que pechan os ollos. Entonces tampouco ven a cabeza moito, claro, non? Entonces, cando estás así cos ollos pechados, pois, pues, eu que sei. A veces é boa señal, hai que pecharlos para non mirar o que tens de diante, outras veces para imaginarte. Outra vez é por non ver o que tens diante para facelo de distinta maneira. Irache, ten aquí algo. Pois, a ver, eu vexote tan mona, tan arreglada. E que mona arreglada, claro, guapa. Nesta carreira, tedes que estar tan preparadas físicamente, arregladas, guapas, ou non é tanto como se ve a simple vista? Tienes que estar preparada las 24 horas del día. Tú a lo mejor estás en casa, te llaman al teléfono y en 5 minutos tienes que salir. Sí, así de... Sí, pero Irache referías estar preparada físicamente, ¿no? Sí. Así estar delgada como estás ti, estar sempre aí luchando un pouco... Sí, pórtelo o corpo ben feito, ben tonificado... Perdona, corazón. Ti exactamente canto mides? 1,78. E pesas 36 kilos, porque non abuta máis. 61 kilos. E 1,78 metros. A ver se recolle aí, María, se te colle aí...
eu suerte que estou sentado, se non. Pásame no, tamén, eh. No, no, pero eu veixei agora, eh. Sí, antes sí. Era máis alta, agora xa. Baixaches un pouco máis así, veixei. Ya normal notas. Pero de todos os xeitos, o que acaba de dicir Irache, efectivamente, tens que estar en todo momento aí pendente de esa chamada telefónica. O sea que tamén vivides un pouco tenso, eh. A vosa vida é tensa. Tampoco tanto. No claro. Te llaman todos los días ni las 24 horas del día. Pero sí que tienes que estar preparada. Cuando escuchas el teléfono soar, siempre dices ahora. Ahora no, siempre pienso, es mi madre. ¿Ah, sí? Porque te llama continuamente tú, Anaí. ¿Y si haces mozo? No. No. No puedo de tu hermano, claro, después de que pasó a la cal que lo tengo, ¿no? Así. No puede ter mozo, porque entonces no estaría ejerciendo esta profesión. No, no ha podido tener igual, no, pero no tenía, pasa nada. Tenía hasta hace poco, no y, pero ahora cada uno por su parte. ¿Es mejor ter noivo o no telo? ¿Es mejor estar un poco libres ahí? A veces se echa de menos. Se echa de menos. Alguien, ¿verdad? Sí. Al lado, esa persona que te apoya. El dormir, el hablar con alguien y esas cosas. Pero por otras, mira, sales a la hora que te dé la gana, entras cuando quieres y... Que realmente tener un mozo es ser sí. Actriz y todas estas historias, habrá gente que no pueda negar eso. Diente. Una palabra cuando decides, por ejemplo, no sé si dices alguna vez, de cariño, de amor, ¿cómo interpretas? A ver, imagínate que son eu galán de esa película, bueno, que fai de todo. Espérate. Espera, a ver, un querido también. A ver, espérate. Tienes que pechar los hoyos. A ver, pechos, pero cuidado, no te acerques, no, no. No te acerques, pecho los hoyos. En Oye Collas son la veo de arriba, deixa estar ahí. ¿Cómo interpretades? ¿Cómo decides ese papel? A ver, ¿qué dirías? Por ejemplo, te tengo mucho cariño y creo que me estoy enamorando. Eu xa non contesto. Dijera lo que no contesta. Oye, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, pues alguna pregunta más que facer. Por a miña parte, eu estou encantada de mirala, espero mirala próxima nesa película que ten aquí. Precisamente onde se vai rodar? Dijeron que aquí en Galicia, sí, pero no Vigo, su sitio ahí, ¿no? Vigo, escuché algo, Santiago, Vigo, Santiago, Nigrán, sí. Por ahí anda algo. Bueno, yo lo cerca, de ¿no? Nigrán no estoy al tanto. Es que nos tenemos un pájaro ahí un poco mentiroso, pues que no lo dicen. Los papeles que vos dan son difíciles de tenéis que estudiarlos mucho. Depende, los que son largos, sí. Cuando te dan un papel de protagonismo, sí. ¿Fichaste alguna vez el protagonista de alguna película? No, siempre. De secundaria siempre, ¿no? Papeles. Pero bueno, que tengo su mérito, claro que sí, no se puede llegar arriba. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues llevo exactamente 5 años. 5 años. ¿Entonces ahora si se puede saber edad, si no, de qué 25. Pasas? 25. ¿Y de modelo? De modelo llevo desde los 14. Oye, yo no sé si procede o no procede, pero igual quieres dar un teléfono por si quieren llamarte para presentar el modelo. Algún... Que sí, oye, si no lo sé, saben... si ves que procede, porque luego también damos a veces los teléfonos y siempre hay un típico, bueno, pues yo diría carota que llama por tonterías, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra, entonces hay que pedir permiso si te interesa darlo o no. Sí, sin problema, aparte tengo Facebook personal también. Y Samuler, y mi teléfono es el 603-614-120. Pues lo repetir si quieres. 603-614-120. Pues Isa, que muchísimas gracias por acompañarnos. Nada. Y que aquí conozco, Isa Muller Bustelo, de Vigo. Nada menos que una actriz, también hay una mujer de esas pasarelas que pasan por ahí modelos. Y luego poñedles, por cierto, que como pases ti modelos, me parecerá muy bien, pero a mucha gente no llevan a servir, ¿eh? Pero bueno. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Vimos contigo. Muy bien. Después de las vacaciones, muy bien. Estás muy guapa también, tía Ana. Gracias. De verdad de que sí. Tú también interpretas. Tienes que interpretar también a veces, ¿no? No, a mí no me sale lo de interpretar. No. Pues a veces somos mujeres, a veces sí, ¿eh? Tenemos que. Bueno, pues ¿de qué hablamos hoy? Sí. Hoy vamos a completar lo que hablábamos el otro día. El otro día estuvimos hablando de colesterol y yo hoy quería dar un par de notas y de aquí cosas. Aquí haría falta colesterol casi, ¿qué? Aquí haría falta. No, no lo sabes problema. Porque a veces la gente con más colesterol es la más delgada, ¿eh? Sí, que otro día, oye, es por cierto, hablando de eso, un neno pequeño de 11 años con colesterol, pero a tope, por lo visto. Sí, yo ahí estoy, se habla mucho de que hay un colesterol heredado genéticamente, vale, sí que puedes tener tendencia a tener colesterol, pero también influye muchísimo la alimentación y las costumbres de ejercicio y
de expresar sentimientos en los niños pequeños. Según me contaron, todo lo que quieras de ejercicio, ¿eh? Ejercicio moderado, ¿eh? No, no, pero ejercicio porque practica fútbol, baloncesto... Pues entonces es más extraño. Igual ahí quería ver por qué tiene esa debilidad de cardiovascular. Uh-huh. Entonces ahí sí que hay que meterse en cardiovascular para ver al niño, pero bueno. O sea, había que entrar por otro... Había que entrar, digamos, por el origen del problema, que es una debilidad cardiovascular, y sí, fortalecer es rarísimo las eso, arterias y las venas. Sí, además en niños pequeños no pueden tener riesgo de accidentes cardiovasculares con 11 años. Eso es muy duro para vivirlo en familia, pero bueno. Bueno, pues seguimos... Pues para completar la trilogía del colesterol están la diabetes y la hipertensión. A las tres cosas se les llama el síndrome metabólico. Y una cosa muy interesante es que nunca en la historia ha habido estas tres enfermedades tan habitualmente y están siempre asociadas, más que en nuestra sociedad, en la occidental a día de hoy y en la egipcia. Entonces se piensa mucho que en gran parte es por el abuso que hacemos de los cereales, ¿vale? Todas ellas. Hablamos de diabetes. La diabetes es la incapacidad del cuerpo para segregar una hormona que se llama insulina, o una deficiencia en una enzima para reconocer a esta insulina, que básicamente es la que va a transportar en sangre el azúcar desde el intestino hasta las células que lo necesitan para convertirlo en energía. Tanto si tenemos una deficiencia de una enzima para reconocer esta hormona, es la que tomamos la diabetes tipo 2, la tipo 1, que es la que tomamos todavía la pastillita. Vale, no nos pinchamos insulina porque la podemos fabricar, pero no la reconoce nuestro cuerpo. Y la segunda, que es la que se dice que es irreversible, es ya los pacientes que se pinchan insulina. Entonces, un diabético, lo llaman la enfermedad silenciosa porque hasta el cabo de años de tener diabetes no se empieza a enterar de los efectos que tiene esta. Empieza por la vista, muchísimos problemas cardiovasculares, llega a ver que tener que cortar extremidades, incluso con la diabetes, ya en una diabetes muy avanzada. Entonces, lo que quiero yo comentar sobre la diabetes son un par de pautas de alimentación y de ejercicio para que esos efectos secundarios que tiene la diabetes en nosotros, pues, se den a muchísimo más largo plazo y de una manera mucho más suave. Lo primero es hacer ejercicio moderado. La manera más fácil de bajar el nivel de azúcar en sangre es el ejercicio, el paseo, sin forzar, una horita y media todos los días. Después, eliminar casi en su totalidad los cereales de nuestra dieta. Pan, pasta, harinas, arroces, todo lo que son cereales. Y meter solamente un par de porciones al día de panes integrales, o de harina integral, o de pasta integral. Luego tenemos dos plantas importantísimas para ayudarnos con la diabetes. Una, como no podemos poner azúcar, y a mí como naturópata los edulcorantes artificiales no me parecen tampoco nada sanos, pues meteríamos una planta que se llama stevia. La tienes en grajeas, como vendría la sacarina, pero también la tienes la planta, el tener la planta en tu casa y echar en infusiones, dos o tres infusiones, un par de hojas de stevia. Eso ayuda muchísimo a controlar el azúcar. La canela. La canela es uno de los ayudantes más grandes que tiene un diabético. Canela. La canela. Uh-huh. Tiene una capacidad para que ese azúcar en sangre no se mantenga y se obtienen muy buenos resultados. Y luego un mineral que es el cromo. Ahí estamos hablando de verduras de hoja verde. Es importantísimo en un diabético el cromo. Vale, no pensamos nunca en el cromo en el organismo, pero sí, importantísimo, siempre con pautas médicas y ejercicio moderado. También es muy interesante, nosotros estudiamos también las emociones que desencadenan también enfermedades, porque toda enfermedad tiene un componente emocional. Y a mí me resulta muy curioso que la diabetes se relaciona con falta de dulzura, falta de cariño, falta de cercanía, tanto física como de palabra en una persona. No estamos diciendo que la gente sea seca ni nada así, pero que a lo mejor... Sí es una ayuda para que el organismo esté más relajado y que sea más óptimo su funcionamiento. Y luego el falto de cariño ahora no me estoy de puro que no. Me he dicho. ¿Eh? Pero estás encantado. Hombre. No, pues sí, es interesante porque te quedas así como muy noqueado cuando te hablan de emociones relacionadas con enfermedades y cada uno tiene las suyas. Y luego vamos a hablar de la hipertensión, la tensión alta. Se da muchísimo en gente de avanzada edad, gente con dietas muy altas en grasas, poco sanas, con poca fruta y verdura. La presión arterial, o sea, la tensión, es la fuerza con que la sangre empuja, presiona las paredes de arterias y venas. La alta cuando el corazón está en sístole, cuando bombea, y la baja cuando está en diástole, relajado. Vale, la tensión normal se considera 11,6, 11,7 para una persona joven. Hasta 14,9 no se considera una tensión alta y a partir de 18, la más alta de las dos, es preocupante.
¿vale? Hay que decir que es, si la tensión solamente sube la alta y la baja se mantiene, tiene mucho componente emocional. Si tú te llevas un susto, si tú estás pasando en un momento miedo o lo estás pasando mucho estrés, la tensión tiende a subir. Sí, en esos momentos no es considerable tomar una tensión porque va a estar siempre alta. Hay mucha gente que va al médico y tiene tensión siempre por las nubes y son los propios nervios de ir a visitar al médico. Uh-huh. La tensión arterial es un riesgo para el corazón y para todo el aparato cardiovascular. Y también tenemos pues, un par de trucos muy fáciles para llevarla mejor. Hablamos de ejercicio, también moderado, con tensión alta, un ejercicio duro e intenso no se recomienda, mucho más suave y prolongado en el tiempo. Luego se relaciona muchísimo con el estrés mantenido en el tiempo hace subir la tensión, con lo cual recomendamos que la gente interiorice, se mire, ejercicios de relajación, deporte, ¿vale? Ejercicio moderado, pero ejercicio que relaja mucho. Y luego vamos a relacionar las plantas de la tensión. La gran planta de la tensión la tenemos aquí en la dieta mediterránea, toda la que queramos y más, y es el ajo. El ajo ayuda muchísimo. Iba a preguntar por el tenía aquí anotado, ajos. El ajo, impresionante, ayuda muchísimo a moderarla. Además, si la tienes muy alta, te la baja, pero si la tienes baja, no te la baja todavía más. Eso la naturaleza modula, ni sube ni baja, la regula bien. Luego la vitamina E. Perdona, ajos. Ajos crudos, 6 al día. Sí, no, bueno, después hablamos de eso. Pero digo, ¿cuántos hay que comer? ¿Cuántos se puede comer? Hombre, el ajo 6 al día y dientes de ajo, pero es duro comer ajo crudo. Yo tengo un vecino, tengo que decirlo, ¿eh? Yo tengo un vecino que dice que come todas las mañanas en ayunas o levantarse una cabeza de ajos. Nótase, porque cuando baixa, desde luego queda un cheiro que alimenta. Aquel, eso, o sea, tiene que no ser un infierno. ¡Buah! Sí, se fueran tiernos, sin da bueno, pero es que son, porque también los hay tiernos, ¿no? Ou tenros, como decimos en galego, pero estes non, son allos, ademais, dice, son dos vermellos dos que pican, ¿eh? De los que te duermen la lengua. Sí. Eso sí, no, pues. ¿Y eso cuánto tiempo ten que tomar? Porque estamos medio asfixiados, o sea, ali, ¿eh? Eso es muy duro. Al hombre le tienes que contar que hay un invento que son las perlas de ajo. Sí. Y te metes los 6 ajos o más en un par de perlas, además vienen sin olor, con lo cual no repiten en el estómago, las hay sin olor y con olor. Porque sí, aunque sea una perla de ajo, en cuanto a eso rompen el estómago, repite igual que si te hubieses comido un ajo. Las hay que no repiten porque no llevan el olor, pero llevan el componente principal del ajo, que es el azufre. Vale, luego se combina ajo, olivo y espino blanco, porque la tensión alta es un problema de cardiovascular y el espino blanco y el olivo son plantas específicas para relajar y optimizar el funcionamiento y fortalecer cardiovascular, importantísimas. Hay también compuestos las tres, olivo, ajo y espino blanco. Un poco de ejercicio y sacar alcohol, cafeína y grasas las grasas animales, pasar más a pescados que a carnes, no comer fritos, no abusar básicamente de la comida. Pues este chamán de Alfredo, este vecino, cada vez que coge o bus para ir desplazarse por la mañana, ves a todo el mundo taparse o escapar de allí, queda solo en un asiento normalmente, no, porque además se queda, que no sé qué callos come, pero... No, además el ajo, hay una, si tú te frotas ajo en la planta del pie, que en el pie está todo el organismo, sí, lo hablaba, sí. Con la reflexología, si tú te frotas un ajo en el pie, a la media hora te repite el ajo en la boca. Ah, pues yo no lo sabía. Pues probalo. Que probalo. Lo que probé Irache en todo para gastarle broma. Dice que probé la olla. Eso hay que gastar la broma, hay que esperar a que se duerme y frotarle bien los pies con ajo y vas a ver cómo huele en un rato. Bueno, vamos con ese teléfono que tenemos que dar. Teléfono 649-847929. Por si quieren más información. Que nos llamen para consultar, 649-847929. Y nosotros encantados. ¿Algo más, Ana, que comentar, que decir? Nada más. La próxima semana más. La próxima semana yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la depresión. Y ahí también nos da mucho juego hablar de qué nos está pasando. Sí, no, bueno, eso podemos hablar en cualquier momento porque... Es necesario, hay que hablarlo. Con la crisis que tenemos, pues sienta muchísimo más, ¿no? Ainda que dice que estamos ya recuperando, pero bueno. Uf, la crisis depende para quién. Claro. Bueno, pero con crisis no hay que vivir, o sea, que también hay que empezar a dejar de darle tanta importancia a ciertas cosas. Sí, que teñen a perón ya damos. Claro, pobres o ricos somos el mismo, o sea, es como das multas, multa antes pero igual, ¿no? Otro no habla. Si no tienes para multar, si no tienes para pagar la multa. Ana Cantare, que muchísimas gracias por acompañarnos aquí esa noche, que tengas un nuevo feliz fin de semana. También ya deseamos igual a Isa Müller, muchísimas gracias. Sabes que tenemos aquí, Isa, también a ti dentro de unos días, para que nos contes más cosas sobre esa película que quieres hacer aquí en Vigo, que no sabemos dónde, pero que va a ser aquí.
Pues eso, que escoitamos de novo música e enseguida estamos de novo con todos vostedes e a máis temas. Y en el mar de la vida, la espuma blanca es tu risa, luz del sol cada mañana, y la sal del mar quien curó tus heridas. Y hay que mojarse en él, y hay que mojarse en él, y hay que mojarse en él, y hay que mojarse pa' que la luz profunda de tus ojos se adorné con la risa, tu risa plena que hizo brillar la luna llena. Espuma blanca en el mar y en cualquier mar, y en el azul profundo tú te has de mojar, tú te has de mojar, y tú te has de mojar, pero que te has de mojar. Y en el mar de la tranquilidad, que habita aguas profundas, coge lo que viniste a buscar, sobran las preguntas. Preguntas, sobran, sobran las preguntas. Preguntas, dime tú a mí qué preguntas. Preguntas, sobran, sobran las preguntas. Vida, la espuma blanca es tu risa, luz del sol cada mañana, y la sal del mar quien curó tus heridas. Y hay que mojarse en él, y hay que mojarse en él, y hay que mojarse en él, y hay que mojarse pa' que la luz profunda de esos ojos se adorne con la risa, tu risa plena que hizo brillar la luna llena. Espuma blanca en el mar y en cualquier mar, y en el azul profundo tú te has de mojar. Venga, tú te has de mojar. ¡Vamos allá! Tú te has de mojar, pero que tú te has de mojar, mi vida. Estamos aquí de novo con todos vostedes e con novos temas, novos convidados. Temos a Gonzalo Vasconcello. Vasconcello. Boas noites e benvido. Boas noites. Que tal, deportista? Bien, todo moi ben. Un fenómeno eres. Bueno. Eu vim aí o currículo un teu, dende logo, impresionante. Muchas gracias. De verdade que sí. Bueno, agora falamos dele. E tamén nos acompaña Luís Ángel Ledo, que é esa persoa que o sabe todo da pesca deportiva, da pesca tanto continental como mariña, que sexa deportiva. Teñen unha asociación, van a por aí en marcha xa, está faltando uns días para poñela, vai nos falar tamén diso e doutras cousas que ten aí no tinteiro, incluso como vai a temporada, que non sei se pescou moito, Luís, boas noites. Vamos a dejar el río sin nada, como sigamos así. Pero hai pesca. Vas viendo, yo non me quejo. Vas vestido todo de... Me gusta. Este é o emblema de un grupo al que pertenezco a nivel nacional. De Galicia, pon. Sí, porque el nuestro pone Galicia, el del País Vasco pone Euskadi.
en Hondarría, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-La León. Somos un grupo de Facebook. Hay que decir una cosa, vamos a explicar en breve, por supuesto. Digo que tú fuches viajante de una casa o varias casas comerciales. Sí. Gran, sí. Digo también lo que me contaron, no sé si es verdad o mentira. Era el mejor vendedor, o vendedor más importante de toda España, o que más vendía. Sí, era de un número uno de ventas, sí. Número uno de ventas, ¿eh? Y luego también tiñas muchísimas prendas de publicidad de que a mitad quedáchete con ellas. Yo digo, porque se ven postas, ¿no? Sí. No las dabades. Sí, me regalaban muchísimas cosas. Claro que sí. Y yo iba por ahí regalándolas también. Hombre, claro, como correspondía, ¿no? Claro. Bueno, pues falamos ahora también contigo. También está Kiko Méndez. Kiko, buenas noches. Muy buenas noches, Kiko, Luis. Kiko, que era un corto pelo, pero que le queda muy bien, ¿eh? Bueno. Sí, un pelo muy bonito. Ahora puedo hacer lo que quiera con él, nadie claro me puede decir nada. Antes no podías. Vale. Era muy, fue fuerte ese pelo, ¿no? Era muy fuerte. Sí, no es porque pudiese o no pudiese por el pelo, era por el trabajo que tenías que tener una apariencia. Bueno, sí, claro. Y ahora, como no tengo que trabajar, puedo dejar el pelo que me dé la gana. Este vídeo como que, porque como no trabaja, dejo el pelo, ya para que se vea que no trabaja, claro. Antonio, que íbamos con esos consejos que debemos quedar. Vamos. Porque tenemos rotas, y estuvetes en Ourense, en Bogorás, en un intérprete y malante, cerca de Carballiño, ¿qué nos contás? Bueno, visité en varias zonas, centréme en un par de las solamente ahí y tal. Que me gustó, por ejemplo, muchísimo, fue a Iglesia de Xuvencos, que do siglo XIII, de un románico transición hacia gótico, muy bonito, precioso. Pena donde queda metido, porque eso hay que andar por debaixo de avión o tren, por un lado y para otro. Bueno, también me gustó mucho Pazos de Arenteiro, que ya estuviera ahí muchísimo tiempo allí. Están ahí unas imágenes que se pueden ver, sobre todo por las casas. Un poco que está colgado. Sí, bueno, está ahí todo con esos pazos. Está con el río Avia, desemboca el río Arenteiro. El Arenteiro, exacto. tenemos ahí ese espacio de Arenteiro que está muy bonito, sobre todo o Pozo das dos Fumes, que se llama. Ya hay muchísimos años que no había ido, volví por allí. Gustóme por el efecto del paseo todo que ten de madeira, todo que va todo hasta ese pozo. Esa media ponte que hay. Esa media ponte que también está ahí en esas fotos que... Por aquí estaremos las vendo, no sé si sí. Estaremos las vendo. La de Pedra con Madeira. Pedra con Madeira. Después las esculturas que están por los ríos. Explicamos ya Méndez que puso mala cara. Pedra porque o río tiró a mitad de la ponte. Entonces construyeron, exacto, esa parte, construyeron con madera. ¿Es esto trabucado? No está trabucado, está muy bien. Porque van feito, o sea, fai como si fuera mago de otra ponte, tipo medio arquiño, otro medio arco. Muy bonito, Méndez, para sacar fotos. Habrá que ir a ver. Exacto. Ya hay truitas salí. Sí, pero hay un coto vedado sin... Sin muerte. Sin muerte. Pero aquello era libre antes, pescaba muchísima gente allí. Tanto era así que los primeros días de pesca hubo años de que no se podía lanzar a cana sin pillarle o a sedela o un señuelo de otro pescador, porque estaban apiñados a tope, no se collía. Era muy bueno porque no pillaba ningún nada, porque había tanto barullo que las troitas escapaban, sí. Pues, quiero recalcar que es o Pozo dos Fumes es una fervencia muy bonita, hay que ir con precaución. De hecho, bueno, estaba pechado. Estos días estaba pechado, no se podía pasar, debió ser que estaba esbaradío, que era armadeiras y todo más, pero bueno, aquí como no le hacemos a veces caso a señales, pues curamos y miramos lo que había. Y un poco más para arriba, en Coro de Alvarellos. Sí. Desgraciado en Coro de Alvarellos, había que decir. Desgraciado, bueno, no sé la historia, sí, muy bien cómo la historia es muy triste porque es un dos encoros que no deja nada en Galicia, solo perdas cuando es, porque toda riqueza va para fuera de aquí. Estropeó un río, es que lo llevó un río Avia, que era un río fenomenal, por lo que subían Salmós, antes que, o de Salmós, que era culpa Frieira. Era de Frieira. Luego Castrelo. Pero es una ruina, efectivamente, que ten contemplada escalas, se nunca se hicieron no proxecto. Pero Dalí también es un, bueno, pues un encoro que en los invernos suele causar moito mal a gente, porque ya abren cuando quieren, baixan cuando lle peta. Y hablando con ellos una vez, yo concretamente, dijeronme que Fenosa no tenía corazón, que era una empresa, o sea que ya da igual abrir o no abrir. Sí, no importa nada. Da exactamente lo mismo a ellos. O sea, ahora parece que la cosa está más problemática, más difícil, obligarnos a poner unas sirenas que van a abrir, ya avisar, como se hace, hay muchísimos años ya en Huesca, que fuéramos allí a pescar, y en Huesca te oías una señal que te decían que iban a abrir dentro de tantos minutos, según estabas o en colo, o sea, aquí iba
cambiar o caudal, que dicían, do río. Entonces, tiñas precaución, porque non había quedado moitísima xente no medio do río, pero non unha vez, varias veces. Colleume o ano pasado. Colleume, pasei no mal, Sí, porque se está vindo a noite e en algunha insua que hai no medio, sí, logo te volves negro para pasar, e que te perdes, non, non perdes, te perdes, non. E non sabes a fundura que hai, ni sabes nada, bueno, sí, un xa caudaloso, por si xa moi caudaloso, pero que se mira. Ese é un momento difícil, logo que lembro-me deso, das illas aquí do Baixo Miño, e unha das veces cando viña a marea que subía, yo guarda daquela estaban no bar, e non oían porque estaban tomando as súas consumicións, e nos alá cunha chuvia terrible xa pensábamos botarnos a nado. Morrer. Non, non, morrer non, pero botarnos a nado sí para chegar, porque sí, tampouco hai tanta distancia. Se si che abren a presa de Frieira, morres como un can. Sube 5, 6 metros, 7 metros de repente, sobre o nivel normal do río, colles encima dunha pesqueira desas, e aseguro-che que morres como un can. Non tes salvación, porque ademais o niño vai todo, peligrosísimo. Fai uns remuiños e todo de pedra, uns remuiños que che mete para dentro, métete dentro das pedras por debaixo e acabates. Moi peligroso. Onde poden ir se van o miño? E tes a casa, por certo? Eu teño a casa por encima da presa, a 10 minutos andando. Pero como se chama o povo, punto? Chamase Sendelle. Sendelle, Sendelle é un pueblinho pequeno que hai, indo para arriba da vía dereita, se non estou provocado. Do cruce de Frieira, nada máis atravesar o puente da Notaria, o que colla a provincia de Pontevedra e baixa para Portugal, que está ali a 250 metros máis ou menos da presa, que é o Coto Salmoneiro de Frieira. Si, onde estaba antes o... chamaban o Raposo do Miño. Sí, tiña ali un bar, un día preguntei yo por aquí, facendo unha reportaxe, porque tiña moitísima fama, cada vez que ibas aí tiña salmón, non? Sí, vendía toda a clase de artiluxos, e todo o mundo estaba ali comendo. Que pasa? Que se ibas ali, o xil che preparaba os almoços, ou che xudaba a collelos, estaban na presa, non pasaban para arriba. Había moitos tamén, había moitos. Se había, pero había porque non podían subir para arriba. Claro, entonces, acumulan salí. O roubo é como fora, viñan para fora, sí, non? Sí, e chamabanlle o Raposo do Miño. Raposo do Miño. Chamaban. O sea, que se está, Senlle está cerquiña de Rabiño, por exemplo. Sí, se algún día queres ir ali, onde un día de domingo, que vai a túa casa. Sí, vas a miña casa que... Eleva xente, porque está sol, que leve xente, oiches, que non vai solo. Non teño ali unha casa, ten dúas habitacións para cando teño que chamar algún monitor que me fai falta para que me bote unha man ou calquera cousa, que vamos a dormir ali para non generar gastos á sociedade. E Gonzalo que vaya tamén. Que veñan todos, estades todos invitados o día 26, Pero ali non tens máis que dúas habitacións, entón... Pero bueno, levades tiendas de campaña e ali son o rei do mambo. É dicir, hai setos de castaños e de robles, está todo limpo por debaixo, facedes acampada libre, tedes fontes, todas as queirades, é unha belleza para pasar un fin de semana. No mesmo sitio, non? No mesmo sitio, sí. E viño non hai? Hai viño a mazo. Porque dices que hai fontes, pero se non dices que hai viño... Viño a mazo, viño a mazo. Bueno, que seguimos con... A moitos, nada. Viño moito. O que quería afondar aí, nesta zona de Pazos de Arenteiro, que é un pobliño moi bonito, todo con casas señoriales moi bonitas. De feito, encontré unha que me gustou porque pertenecía a casas históricas de non sei que de Europa. Toda abandonada, pero bueno, moi bonito todo. As casas de que ano datan? Pues non me fixé, non me fixé. Hai casas no meu povo que datan de 1780. Non, aquela é máis bella. Aquelas son máis bellas. Porque son pazos xa antigos, xa con blasóns nas paredes e todo. Era un dos núcleos rurais máis importantes do Carballiño. Sí. Sempre foi Pazos de Arenteiro, mas tiña moita fama, non solamente es polo viño, porque ali celebrase precisamente en Cabanelas, ali cerca, celebrase o viño tinto, a festa do viño tinto para as adegas, non? Pero aquilo tiña fama, e logo despois colle moita fama Pazos, porque a xente emigrou, marchou a México, a Panamá, trouxo moitos cartos e fixeron para ali chalés e tal, pero restauraron tamén casas bellas, é dicir que... Sí, hubo, a ver, mira, unha parte de restauración, que non sei a que foi financiado, pero bueno, despois quedaron ao lado das casas que arranxaron, aí se quedaron, estas arranxadas e algunhas, pois, collerían os cartos e aí se quedaron, non se arreglaron máis, o sea, quedaron en plan, que vamos, cobraron os cartos. Como pasou con todo, Espera que continuamos, máis cousas, ou terminamos aí. Bueno, vamos a deixar aquí, porque parece que ver aquí que noso amigo quere falar da súa... Que recomendamos para esta fin de semana?
Esta fin de semana, pues alguna festa por ahí tenemos, y ainda no me llegaron los fases esta noche para donde íbamos a mandar a gente. Entonces no tengo, Luis, nada para mandarte esta noche. Bueno, cualquier sitio que vayan a cualquier punto pero de Galicia, bueno, van a pasar bien porque Galicia es preciosa. Pasando ahora Pascua, abres a veda de todas las festas. O sea, ahora sí. Ya empiezan las festas. Y este lunes ya, bueno, fue a cabeza en Portugal. Sé que fue también a Virgen de Chamorro en Ferrolterra. También hubo otra romería más por ahí. Ya empezaron las romerías, ya empieza... El día 25, 20... Sí, sí, ahora se empieza... El día 25, 26 y 27 es la festa de Fumeiro. O do Albariño en Portugal, que coincide o sea, mañana, con... Pero espera, falamos de eso después, Luis, perdona. Porque quiero terminar con él, ya va a ir para este lado, de que no me deixades. No se deixa, no se deixa. Bueno, quedamos así, Luis. Seguimos con él, porque si no, él tiene mucha presa, entonces vamos no, presa no sé si tiene mucha, porque... Tengo ganas de falar. Bueno, Méndez, con teu permiso, voy a pasar con él, porque Méndez quiere hablar también de pesca, lo que pasa es que sí. Fala más de pesca de mar, de río, sí, ahí. Sí. Tú vas de pesca de mar, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo está la temporada de pesca? ¿Cómo va ahí? Pues para nos va y ven, hacemos unas salidinas para ver... ¿Nos cómo... qué somos nos? Los que estamos más por allí, ¿no? Porque ahora va a llegar unos amigos meus a pasar 15 días para pescar el salmón en la parte baixa, no libre, do Miño. A ver si Fenosa nos deixa, a ver si Fenosa nos deixa, porque no, leva el río abierto desde que empezó la temporada que no se puede entrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como estamos tan pretos de Portugal, Portugal, la zona de Portugal es más baixa, es un poquito más baixa. Hay playa, incluso. Hay playa y tal. Entonces, sacamos las licencias portuguesas, que para pescar esos tramos valen los 4,50 €, que ya, no es nada. Son 20, ¿no? Aquí. Allí para pescar solo pescas con esa licencia, pescas o regato de Troncoso, que divide a provincia de Orense de Portugal, y más o tramo internacional. ¿Qué coño de Troncoso, Troita, algún reo? En Troncoso subían antiguamente y tal, subían hasta salmones. Sí, bueno, reos, pues yo nunca llegué a coger, pero tengo falado con los bellos, como para que en paz descanse también, de decirme que sí, que había. Vienen salmones allí, los da zona sí collan salmones. Llegan hasta una zoniña nada más, 50 metros arriba de la como una presa allí, ¿no? Hay como una presiña allí, hay un muñeño, un puente muy bonito, aquel sí, está precioso. De Portugal, pertenece sí, a Portugal. Sí, pertenece mitad a España y mitad a Portugal. De feito, o arrancho do puente fixe o a provincia de Orense. Y eres de por allí luego, Luis, ¿no? De la ascencia, ¿no? Meus pais. Eu nací en Habana. Muy bueno, pero... Vinieron para aquí, para Galicia, con un niño. Bueno, la ¿cómo podías nacer los País Vascos? Exactamente, como podían nacer, yo que sé, debajo de esta mesa. No tiene nada que ver, pero bueno, eres galego 100% por los cuatro... Sí, 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 levo país por parte de Paena ahí, por todos los lados galegos. Oye, la última vez que tú eches aquí, preguntaronme, decíanme, ¿por qué no recomendamos un equipo baratero que puede costar? ¿Y de qué costa? ¿Un equipo barato para qué? Para pescar a troita. Pero, ¿a qué modalidad? A galance. ¿A spinning? Bueno, pues a spinning, me da igual. Pues un equipo baratiño, Evo. Baratiño, Evo. Pues 60 euros. 60 euros, medio. ¿Estás de acuerdo más o menos, no? Sí, sobre ese precio suelen andar. Que sea, sí, que se pueda usar. El pueblo sabe que es spinning, tampoco. Dicen, voy a pescar. Voy a pescar. Este pasa allí como otro que fueron a tomar a un bar, fueron a un bar e iban tres personas, ¿no? Un de ellos era invitado por un dos otros, estaba en el pueblo, y él esto era decir, amigos protocolos no me gustan nada, de nada, entre dos. Y otro estaba calado, entonces dijeron, y ti, Manolo, los protocolos que dixome, yo comí los otro día no estaban mal. Y este es el mismo Spini. Explica yo que es Spini, porque sabemos lo nos, pero... Spini es el arte de lanzar... el lance, hay tres modalidades o tres categorías, el lance ligero, superligero, medio y pesado, ¿no? Y según esas categorías y tal. Entonces el río está catalogado en spinning ligero y superligero. Vamos, el que no me cuyo una caña, vamos río a pescar, aunque saca licencia. Según, ligero. Digo más, río, he hablado mal, ¿no? Según el tipo de río, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Miño se utilizan las mismas cañas de spinning que se utilizan para la lubina en el mar.
Tomamos a conciencia de pesca. Fortes, aparte se va a poner un cacho de 8 kilos. O un tronco de atraco también. O ano pasado, o primeiro ano que cheguei aquí, collei 3 salmóns preciosos. Primeiro ano, cantos anos fai diso? Bueno, fai 2 aniños. Cheguei, levo aquí 2 anos asentado xa co proxecto da escuela. Nos, de todas maneiras, non nos gusta abusar, pero se colles un salmón este ano e queres invitar, tampouco xemos decir que non. Pero que sea teu, espiado por ti. Pois eu collei e repartino. No, pero guísalo tamén ti, non nos importa a nos. Así tamén temos salir de todo. Unhos cacheliños e a parrilla. E hai castiñeiros, papiñeiros... Unha salsiña verde por encima, unhos cacheliños... O que diga Antonio? Se Antonio dice que sí... Eu digo que sí, claro. Eu apunto. Ou si non un bo sábalo. O sábalo é riquísimo, cuidado. Un bo sábalo en escabeche. De 4 kilos ou así. En escabeche. En escabeche. É un arroz feito cas entrañas, tipo portugués. Sí. Que é delicioso, bueno. Que eu nunca o había probado, Luis. Nunca o había probado, ese é riquísimo. E dicía, como podes saber tanto un arroz feito cas tripas deste peixe? Temos festa, inauguración, que temos concretamente? Exactamente, nos mandamos hoxe, ahora mismo pola tarde, unha invitación a todo o equipo dos ayuntamientos da Paradanza e o Condado para que se acheguen ali ao centro social, que é o noso centro onde eu dou as clases, pola mañán á hora do vermú, para tomar ali algo, e despois, cos que queiran, eu prepararéis uns bocadillos e unhas cousas para dar unha volta por a zona, é dicir, vamos dar unha volta desde Sendelle, Quintela, tal, todo adiante, hasta Arbo. Atravesaremos aí, enseñarei as pesqueiras, todo de San Juan, toda esa zona, atravesaremos o Miño para outro lado, e iremos para Melgazo, porque están en festas. Pero antes de ir á festa, iremos a dar unha volta por unhas pasarelas que hai no monte, que son preciosas, unhas pasarelas de madeira, que van a unha altura media de unhos 50 metros do río, que ten unhas vistas preciosas do Miño, que ten, máis ou menos... Que fixeron pasarelas esas? Esas fixeron, non sei, as ayudas, aquelas que houve lá atrás, fixeron unhas pasarelas preciosas, todo chanciño, e van colocadas así na ladeira da montaña con barandillas, cada 200 metros hai uns asientos, para sentarse, unhas vistas dese río, das pesqueiras, e desas playas, e desas graveiras, cando está o río baixo é precioso. O Miño cando está baixo é precioso. Cando está alto parece un linoco. Antonio, hai que ir ali, Méndez, temos que ir ali un día. Xa estuve nesa zona. Entonces, estuve aquí nesa zona. Sí, esa zona é un trillo. É preciosa a zona, é verdade. É un trillo que vai desde, bueno, que vai desde ese, bueno, desde aí hasta o balneario de... Ademais, como o día que vayamos, o día que fuches ti xo fuches, pero ora como cando vayamos xa tendrá algún sábalo en escabeche e tal, sempre podemos disfrutar da vista. Fastidiarnos bastante, porque o mellor tramo para coller sábalos bos, grandes, grandes, porque sábalos xa máis de 4 kilos, xa é raro, eu collí un de 4 kilos e cuarto o ano pasado, precioso, con un anguión, con unha imitación de angula, collí un precioso. Para sacarlo moito traballo. E desde a zona que estaba máis todavía, porque ademais teñen a boca moi membranosa. O sábalo, para que te facas unha idea... Dime que te sentes ben, estáme comentando, para que te colla ben a cámara, que estás moi atravesado, para min, xéntate normal. É como un arenque gigante, é como unha sardinha gigante. Como unha sardinha, é como unha sardinha moi grande tamén. Tal vez como un arenque gigante. Entón, teñen unhas camas grandes, é medio dorado, é medio... Non é sabela. O sábalo, o nombre científico do sábalo é alosa-alosa. Entón, non é a sabella, non é a sabella, a sabella máis plateada, máis pequena. Vamos a ver, eu vou te dicir a verdade, eu peixe, porque veixo na plaza, eu peixe, teño que preguntar moitas veces cal é, entón, eu conforme non veixo tanto. Eu aquí teño un montón de peixes, non sei canto. Deixamos eses peixes, é de que ter moito, pero de momento, mañan inauguración desa sociedade, paseo por o río, dos cursos. A sociedade xa está, xa leva o segundo ano actuando. Espero que o día 27 hai un concurso de rapaces en Rivadavia, entonces 27 en Avia. Sí, no Avia, por xabaliños. Isto organizan os da Sociedade de Rivadavia. Pero espero que este a delegación, espero que este o presidente da federación, o secretario,
además siente que son muy importantes para mí, para que me teñan o tanto de todas las novedades y tal, porque ahora mismo tengo que estar al tanto de todo, no es como antes, que estaba otro al tanto y yo estaba correcto. A vivir la vida. Luis, o teu historial es grande en la venta y también es sí. grande en la pesca deportiva, pero tenemos aquí un hombre que también tiene un historial envexable, como se di. Entonces, vamos a escuchar un poco a Gonzalo Vasconcelo. Gonzalo, muchísimos años compitiendo porque eres joven. Sí, tengo 20 años ahora mismo. Llevo compitiendo desde el 2009, que empecé en atletismo. Bien, contanos, fenos un barrido por ese historial teu. Pues en 2010 fui doble subcampeón de España en 2000 metros obstáculos, en categoría juvenil. Al año siguiente fui dos veces campeón de España, individual y por comunidades autonómicas. Y ese mismo año fui al Campeonato del Mundo Juvenil, donde batí el récord gallego de 2000 metros obstáculos, dejándolo en 5:50.03. Y quedé 11 en la final del Campeonato del Mundo. Y 20 días después era el Festival Olímpico de la Juventud Europea, que es una competición a nivel europeo, en Turquía. Y gané. Y después, el año pasado, quedé subcampeón de España en 3.000 metros obstáculos y décimo en el Campeonato de Europa. Casi que nada, bueno. Entonces, morenos todos los días, o sea que no hay problema ningún, ¿eh? Cuando se jode. Pero bueno, lo que me preocupa a mí de esto es que con todo este palmarés te tendrán en palmitas la Federación Española. Te llevarán un equipazo contigo. Transporte, avión, de primera clase. Transporte, sí, es cierto que a todas las competiciones voy gratis. Sin embargo, las ayudas sí que es verdad que podrían ser un poquito mejores. Y yo, de hecho, lo poco que gano, lo gano gracias a mi equipo, el Celta Atletismo, que desde aquí me gustaría, si me lo permitís, agradecérselo. Y gracias a ellos, pues consigues algo aparte del mérito propio que siempre gusta, pues algo de ayuda. Celta, ¿no? El Celta Atletismo, sí. Yo digo yo que por lo menos para zapatillas dará. Bueno, sí, llega justo, pero... para zapatillas, menos mal. Pero llega, sí. Dicen que las demás prendas no son imprescindibles para correr. Imprescindible es la ropa de tu equipo, pero bueno, sí. Las zapatillas además no son baratas. Bueno, entonces, ¿entrenas en Balaídos entonces, con Celta? Entreno en la pista de atletismo de Balaídos y además, sobre todo en la temporada de invierno, de septiembre a febrero o marzo, en el Parque de Castrelos. Que son duros, o entrenamientos duros. Son bastante duros, sí. ¿Cuánto tiempo? Más o menos entrenamos hora y media, 6 días a la semana. Pero bueno, nosotros tenemos también lo que se llama entrenamiento invisible, que es el descanso, la alimentación, todo eso que es... Eres atleta las 24 horas del día. Oye, permíteme una pregunta, Gonzalo. Con toda esa tarea que tendés que realizar diariamente y ese poco tiempo que tendés para descansar, ¿llega Chepater Noiva, por ejemplo, o alguna amiga por ahí, o no tendés nada? Que son de esas así tan deportistas. La suerte que tengo yo es que mi novia es atleta también, estuvo hace unos días en el programa, se llama Jenny Fernández. Ah, hombre, claro. Y siempre es una ayuda que, claro, está entrenando conmigo. Enténdete, claro, compréndete, sí. ¿No? Sí, le puedo decir perfectamente. ¿Entrenades los dos juntos? Sí. ¿Diariamente? Sí. Hacemos no los mismos entrenamientos, pero lógicamente acondicionados a cada uno, pero sí juntos. ¿Y él también está en el Celta? No, ella está en la Sociedad Atlética Valmiñor. No, Valmiñor. Pero bueno, lo vades vos ben, no hay aquella rivalidad ni nada, ¿no? No, sin problema. Cualquiera tiene rivalidad de cuando iba, ¿eh? Le puedo decir, este fin de semana no puedo quedar, que tengo que competir, que lo entiende perfectamente, que a ella le pasa también. Bueno, hombre, claro, que eso tiene que ser a veces, por mucho que gusta, ya, a pesar de la juventud que tiendes, yo digo siempre, es que vos gusta muchísimo. Pero también tengo sus inconvenientes, eso de que a lo mejor un domingo dices, tío, se quedábame en la casa. No iría a competir, no sé si te pasa a ti, pero posiblemente también te suceda, ¿no? A mí me encanta competir. Sí que priva muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo contar con una mano las veces que salgo por la noche al año. O sea, yo el día de fin de año entreno, el día de mi cumpleaños entreno, el día de Navidad entreno. Pero sí que hay tiempo, por ejemplo, en agosto tenemos todo el mes de descanso. Entonces, un mes en toda un mes en todo el año, sí.
Gonzalo, ¿y alguna anécdota, alguna curiosidad de este tiempo practicando deporte o atletismo? ¿Alguna curiosidad de todo bien, siempre, nunca te pasó nada? ¿Nunca te caíron los pantalones, por ejemplo? No. Corriendo, iba a decir. Me pasa a muchos atletas de la especialidad de obstáculos que se caen en la ría. Yo de momento todavía no he tenido la mala suerte, pero sí que pasa muchas veces. Yo espero que no me pase. ¿Ya tú no iba? Ella tampoco. O sea, que son de... Bueno, los pasamos bien, los pasamos. Son como sorte. Los mayores mercantes. ¿Cuántos pares de zapatillas gastas? Pues, yo no muchos. Esa pregunta traía antes de empezar el programa. Que tengo curiosidad porque dijo que son caras. Quiere decir que si son caras, no gastarás un par solamente en un año. Precisamente por eso, yo que ahora mismo no tengo patrocinadores ni las ayudas, como dije, aquí una cámara, son pocas. Pues, pide, los profesionales te puedo decir que cada 300, 400 kilómetros cambian las zapatillas. 300, 400 kilómetros. Sí. ¿Canto hizo un humano? Un atleta de maratón. Nada. Un mes y medio. Mes y medio. Nada, sí. Claro. ¿Cuánto pueden rondar esas zapatillas? Las zapatillas buenas, sí, 130 bueno. euros. Arriba. Para arriba, sí. Un poco, bueno. Hay unas más caras, ¿eh? Sí, yo tablo una zapatilla, ya no tablo una zapatilla específica impresionante, tablo una zapatilla normalita. De las que utilizo. Si parece que no gana, mira, tío, gasto. Es como la caña de 60 euros. Claro. Bueno, pues ya sabes, tengo una cámara, sigue ahí, patrocinadores, entonces. Patrocinadores son complicados de conseguir, la verdad. Sobre todo en este deporte que es... minoritario realmente, no sé que seas, no, sí. Pero é co malo é que solo se mima un deporte aquí neste país noso, non miman os outros deportes, sí, no, é dicir, o único que vale aquí, eu non digo nada, é o fútbol, é o único. Aí todos a volcarse con él e aproveitan mala sorte, sí. Non pode ser, non pode ser. Non, mala sorte non, ele é o que lle gusta. Claro, claro, pero e por lo tanto, que, oye, está disfrutando. Neste país é o fútbol solamente. O atletismo existe unha vez cada 4 años, que son as Olimpiadas, que aí esconde a gente. Gonzalo, imagínate que tes diante de ti a Luis, pero que neste momento é a persoa máis indicada para pedirlle algo. Que lle pedirías? Que pidiese máis. Espera que o diga él, porque se lo dices ti... Sobre todo, ayuda de material deportivo, ya no hablamos de económicamente. O sea, material deportivo, simplemente, sí. Ya no quieres nada más. Que pidiese más y que te vendieses mejor, porque si soy yo, no hay una tienda en todo Vigo que no me regalase unas zapatillas. Ya no tienes patrocinador, más que nada. Tú deberías, tal como estás en esta situación y ya como estás ahora mismo, cualquier tienda de deportes de Vigo... te debería regalar un par de zapatillas. Y hemos de decir a todas las tiendas de deportes de Vigo que ayuden a estos deportistas minoritarios, como dice exactamente. Él, que tan buen papel desempeñan, también nos dejan quedar ahí arriba, porque después de todo, si quedades bien vos, queda bien o Celta, queda bien Vigo. Sí, por supuesto. O Valmiñor, queda bien también Galicia, sí. O Pontevedra. Y bueno, pues lo que tiene entrenador personal. Exactamente, los buenos deportistas hay que cuidarlos mucho. Méndez, ¿alguna cosilla más? Nada más. Antonio... No, habéis subido las zapatillas, a fuera y se quedó contento. Quedas contento. Cómprate un y se empieza a correr, a veces gastas igual que a él. Quiero correr ni vendo un can de trasmiña. Gonzalo, pues nada, que muchísimo gusto en tenerte aquí. Fue un placer, de verdad, que nos contaras esas cousiñas, que sigas con esos éxitos. También a Luis, nada, que siga ahí loitando por la pesca. Sí, yo que ya es pura pasión, ya lo hago por... Porque me encanta, igual que a ti te encanta. Y nada, que nos, el está, próximo día que nos traes una ruta boa ahí para poder recomendar. Méndez, ¿algo de mar o no? Espera Luis que vaya a hablar de mar. Estos días está entrando ya la rincha, alguna robaliza ya de tamaño se empieza a pescar, sí. En la ría, en el mar, y bueno, pues que aprovechen esta bonanza meteorológica y se acerquen a nuestras rías. Están entrando buenas lubinas. Y te puedo decir que yo hice una salida y no eran muy grandes, pero cogí 6. Bueno, pues dejámosla ahí. Alubina que o que pica, que os paséis muy bien este fin de semana a todos a disfrutar. Nada, que nos hacemos otra pausa e enseguida estamos en esa recta final del programa de hoxe. Thank you.
Sara dijo que ya no vuelve más. Se fue adentro de mi corazón y ella se llevó su voz. Preguntó antes de ir si aprendimos suficiente del valor de una sonrisa y de su risa, de su divina risa, de su risa que inundó todo mi ser con su luz. Sara dijo que ya no vuelve más. Prendió una llama en mi corazón. Hasta que vuelvas, cuidaré yo de ti. Hasta que puedas venir por aquí. Hay una rosa blanca para ti. No me fui a ningún lugar. Estaré aquí cuidando de ti y cuidaré de ti. Y hasta que vuelvas, cuidaré yo de ti. Hasta que puedas venir, cuidaré yo de ti. Final do programa. Begoña, Irache, imos con estas dúas convidadas que temos aquí, convidadas de honor tamén, que nos traen, bueno, solamente ver la preparación, la presentación, mellor dito, eu xa ceno, xa me quedo aquí a cenar sin problema ningún, a máis a estas horas. Nada, que benvidas as dúas, como sempre. Paula, que a vexo moi, a Paula está moi guapa,
Aquí sí. No sé. Desde que está aquí viendo. Desde que solo la tele también, además que le queda muy bien al gafas. Bueno, no voy a hablar más, que tenemos poquísimo tiempo. Por lo tanto, cuando tirades, explicades o que entendés que hacer, o que querades que hagamos, a forrar. Perfecto. Ya, pues unos guapos, claro. Siempre, siempre. Bueno, queríamos comentaros que tenemos una página en Facebook que se llama Natural Frappé, para que nos dejéis allí, bueno, los comentarios que queráis, para que nos pongáis vuestros truquitos también si queréis, y bueno, nosotros iremos echando un vistazo a la página todos los días y bueno, iremos aportando cosas, ¿vale? Hoy vamos a hablaros de los trucos naturales para el cabello. Entonces, bueno, va a empezar Paula explicándonos un poco los trucos para el cabello rizado. Bueno, yo voy a hablaros un poquito de esos trucos para cabello rizado, encrespado y de textura seca, ¿no? Para ello vamos a utilizar dos frutos naturales, como venimos haciendo habitualmente en esta sección, que es un aguacate y mayonesa. Mayonesa sería con una taza suficiente, y el aguacate lo cortaríamos por la mitad y le quitaríamos lo que es la concha, ¿no?, de fuera. Lo podemos hacer manualmente si el aguacate está maduro, o si no, en una licuadora. Una vez que tenemos hecha esta mezcla, lo aplicamos en el cabello de medios a puntas. Podemos hacerlo con una paletina, así a lo largo de todo el cabello. Y una vez que lo tenemos todo aplicado, nos ponemos un gorro plástico para que actúe mejor el producto. Bueno, a ver cómo te queda. Bueno. Siempre es siempre bonito ver toda la función, muy bonito. Y lo dejamos actuar unos 20 minutos. Después nos lavamos con nuestro champú habitual y al acondicionador. Y nos queda el cabello fantástico. ¿Qué hacemos con la mayonesa y con el aguacate? Pues que nos aporta fuerza al cabello, brillo, nos quita el encrespamiento también. Ajá. Otro truco que tenemos también es el vinagre de manzana. Con esto lo que logramos es darle un aporte extra de brillo al cabello y dejarlo también más manejable, sobre todo en los cabellos rizados. Entonces nada, lo aplicamos, lo mezclamos partes iguales de vinagre de manzana y de agua. ¿Por qué no lo aplicamos directamente? Porque nos puede irritar el cuero cabelludo. Entonces si lo aplicamos a partes iguales, después de lavarnos bien el cabello con nuestro champú, le aplicamos esta mezcla antes del aclarado final y conseguimos hacer un cabello más... Vinagre de manzana. Vinagre de manzana, no sí. ¿No puedo enviar vinagre de otro? No, mejor es de manzana y no es tan agresivo. Claro, es más suave. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues ahora les voy a explicar... Sí, yo ahora os voy a explicar un poquito el tema del cabello graso. Perdona, que es muy sincero de hacer. Sí. Muy sencillo, muy económico y muy accesible. En cualquier supermercado conseguimos cualquiera de los elementos. Pues, Belén... Pues nada, quería hablaros del cabello graso, que es un problema que tenemos muchísimas mujeres. Y los hombres también. Los hombres también, pero las mujeres también mucho. Bueno, se debe en parte a la alimentación. Nosotros, pues al tomar fritos, comidas elaboradas, carnes rojas, productos lácteos, pues entonces lo que es el cuero cabelludo genera muchísima más grasa y entonces por eso pues aparece el cabello graso, ¿no? Entonces vamos a dar unos trucos, aparte de quitarse ese tipo de comidas, unos trucos para poder, pues para tener menos el cabello graso. En primer lugar, el aloe vera. Consiste en cortar dos o tres ramitas de aloe vera, licuarlas y echártelas en el pelo y hacer una especie como de mascarilla de raíz a puntas, dejártelo durante 20-25 minutos y después retirártelo con agua. Eso sería uno de los trucos que tenemos nosotros. Después otro es cola de caballo, es una infusión que se utiliza también para el estómago, y esta infusión lo que haces es la pones en una tacita con agua, esperas a que se queden las hojitas abajo durante 15 minutos y después te la aplicas también en el cuero cabelludo después de lo que es el champú y el acondicionador. Y después también la cerveza es muy buena para el cabello graso, te la aplicas después de lavarte la cabeza con el champú y el acondicionador, te la aplicas y luego te la retiras con agua. No hay problema por el olor, porque el olor lo que haces te lo quitas con el lavado de la cabeza. Y el limón también es muy bueno para el cabello graso, también aplicado directamente en el cuero cabelludo. Bueno, se hace también agua con un platillo de chamón. Sí, y unas aceitunas. Para que puedes decir lo contrario, ¿no? Decías, el limón también es bueno, sí. Me contaban, para poner las manos finas. Sí, para las manos sí, también es muy bueno, sí, para quitar el amarillo de la gente que fuma. Es decir, que esto es lo que podemos recomendar hoy, unas recomendaciones pues caseras, baratas, que no hay que lo de gastar ahí un Oscar. Esto no. Si tuviéramos que hacerlo con productos de cosmética, ¿qué podría suponer? Bueno, en cartos. Pues mínimo una mascarilla buena, mínimo 30 euros, una mascarilla buena. Pues mínimo 30 sí. Euros. Con esto, pues, un aguacate, mayonesa. Nada más, si se echa sobre algo, puedo aprovechar. Y lo comes después lo que te sobre. Claro, por eso digo. Perfecto. Y a cerveza, pues lo que decíamos, con un poquillo de chamón, ¿no? También. Bueno, ¿quieres dar algún teléfono o algo?
Tenemos un email. Tenemos un email, naturalfrappe@gmail.com. Dicho muy rápido. Naturalfrappe@gmail.com. De ahí que vengan todas las preguntas. Consultas, lo que nos quieran preguntar. Uh-huh. ¿Siempre aconsellades así a nivel casero o también a nivel industrial, llamémosle? También lo haremos a nivel industrial, pero combinado siempre con temas naturales. Sí, que es más importante eso. Sí. Por cierto, aceitera esa que traedes ahí, bueno, esa vinagreira, un nuevo sistema que ponen en los restaurantes, sí. ¿Ese? Sí. Sí, ahora no se puede poner la de que o se sea ponía que siempre. Ven precintado, ven con sí. todo, les sí. quitas yo precinto. Sí. Bueno, pues llega, hay quien dice, igual voten ahí cuatro pingüinos que no llegan, pero pienso que ya llegan. Sí, yo creo que sí. ¿Alguna pregunta entonces para hacer así rapidiño? Quédanos ahí dos minutos. Sí, la verdad es que... Si me permites, Luis, un truquito muy rápido. Sinache? A única pregunta é por que sempre para os cabelos secos sempre de medios a puntas e nunca dende a raíz? Para non engrasar a raíz, para que te dure o cabelo limpio máis tempo, porque todo o que tes en a raíz sempre é máis difícil de sacar tamén. La raíz únicamente cando tes o pelo blanco como o meu, que hai que darlle na raíz. Oye, vos tendes o pelo algún blanco tamén? Sí. É que tamén vos dades... Que vos dades? Hai que teñirlo. Teñidlo cada canto tempo? Cada 20 días, 25. O sea que normalmente parece extraño cómo medra cante a blanco. Sí, ¿verdad? Más rápido, más rápido que cuando tienes el pelo normal. Begoña, ¿alguna preguntiña? Nada, yo estaba esperando porque Paula tenía un consejo. Sí, muy rápido. Sí, para las puntas abiertas, que siempre nos pasa mucho a las chicas que tenemos melena, un consejo muy sencillo y muy rápido es calentar un poquito, poner tibio aceite y aplicárnoslo antes de meternos en la ducha 20 minutitos antes y después ya lo aclaramos con el champú. Y con eso nos ayuda a no tener que recurrir al corte siempre que tenemos las puntas abiertas. Bueno, pues nada, pues gracias por estos consejos. Hoy tuvimos poco tiempo, otro día tendremos más. Y vamos, estábamos ahí apiñados porque ese programa y nos quedaron cosas fuera. Yo que decía que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen feliz fin de semana a las dudas. Y también a vos, que disfrutéis de este fin de semana y que paséis muy bien. Igualmente, tú también. Y a nuestros telespectadores desecharles lo mismo, que pasen, que disfruten de fin de semana. Y a ser todos muy felices. Buenas noches, amigos. Siento tu aire metido dentro, muy dentro de mí. Siento yo tu aire y esa tristeza profunda que te atenaza, que huele a frío, que ya no hace falta, porque el aliento de mi voz te acompaña, porque mi aliento y mi calor te acompañarán, porque el aliento de mi voz te acompaña, porque mi aliento y mi calor te acompañarán. Todas las lágrimas que aún tienes muy dentro de ti, yo la retiro, que ya no hacen falta, porque el aliento de mi voz te acompañará, porque mi aliento y mi calor te acompañarán, porque el aliento de mi voz
te acompaña, porque mi aliento y mi calor te acompañarán. Siento las olas que me adormecen. Thank you.